esta convocatoria feita a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, na que invitamos a participar a todas as forzas sociais deste país que se opoñen á reforma da Constitución, pois acabou concretándose pois en esta convocatoria para o sábado 17 de setembro e apoiada polas organizacións que figuran no encabezamento deste manifesto. Direi que antes tomou a palabra José Alfredo Pereira, da Organización Galega de Montes en Mancomún, e Suso Seixo, non? En calquer caso, para nós esta reforma da Constitución é un salto cualitativo gravísimo sobre o feito, a política feita nos últimos anos polo PSOE e polo PP. Agora xa visualizado nun acordo, nun pacto de ferro que ven a poñer de manifesto que comparten a mesma política, as liñas mestras da política a seguir, e elevan, polo tanto, esa política a categoría de Constitución para, de alguna maneira, deixar claro que goberne quen goberne fará a mesma política. Unha soa política, é dicir, unha política dirixida a pagar, como a ter como objetivo principal, pagar a débeda e os intereses abusivos desa débeda, custe o que lle custe o pobo. Polo tanto, un gravísimo paso adiante que, ademais, nos temos, aparte de calificado como antidemocrático, antigalego, antisocial, de inútil. E esa inutilidade se está poñendo de manifesto nos últimos, cos últimos acontecimentos. Eles constantemente falan de unha apariencia de verdade universal, que aquí é do que se trata. A política debe estar rexida por dar satisfacción aos mercados, por calmar os especuladores. Sí, sí, parásitos especuladores, porque habrá que empezar a decir as cousas dunha vez. E os mercados, os especuladores, os parásitos, os que viven do traballo de millóns e millóns de persoas, non se calman. Queren máis, son insaciables. Por tanto, habrá que chegar á conclusión de que as políticas que están defendendo Partido Popular e Partido Socialista son políticas equivocadas. Son políticas fracasadas. E, polo tanto, habrá que empezar a chegar á conclusión de que o problema é o modelo neoliberal. E, mentras non se ataque as bases que sustentan ese modelo, poden lle dar as voltas que queiran. As cousas han ir a peor. Mai máis. Un modelo neoliberal que colapsa. E, por certo, de paso que colapsa o modelo, claro, tamén colapsa a representación política que defende ese modelo. Bueno, polo tanto, esta reforma constitucional, que, por certo, pretenden que pase absolutamente desapercibida, e eu quero chamar a atención sobre eso. Por que pretenderán que pase desapercibida para a xente? Pero a vos non vos parece chamativo que nin siquiera no Congreso e no Senado defenderan esa reforma Zapatero ou Rajoy, os líderes desas forzas políticas? E por que se quere botar terra en este, sobre este debate? Non somente que non se permitir a celebración dun referéndum, porque xa sabemos que os referéndums sempre son perigosos, carga o Sodemo, o Diaño. Pero non, 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 máis que eso, como si non existira. Fan a reforma, acordan as liñas mestras a seguir, e, por certo, agora empezamos outra vez a feira electoral para empezar a aparecer como que hai propostas moi diferentes. Bueno, eu nalgúna ocasión teño dito que minten e saben que minten. No fondo saben que minten, e por eso, efectivamente, non queren que desto ni siquiera se fale. Bueno, por fortuna, siga habendo moita xente que non comparte
este tipo de políticas y menos ainda este tipo de decisiones. También quiero decir que hay asintonía entre esa representación parlamentaria que les adjudican y que efectivamente fa esta reforma y lo que pensa a sociedade. Hay más sociedade en contra que esos diputados y diputadas o senadores y senadoras que aprueban acríticamente esta reforma, ¿no? También no deja de ser chamativo, era como aquello de Sodoma y Gomorra, se había desjustos, en fin, se salvaría aquello, que no haya ni siquiera 36, creo que era, no Congreso o algo así, capaces de, en fin, enfrentar algo, por lo menos de solicitar un referéndum en esta cuestión. Bueno, por lo tanto, para nos sigue siendo absolutamente necesario intentar debater, intentar, desde luego, en lo que podamos, hacer comprender a gravedade de estas decisiones y, por cierto, teñen consecuencias para todos y todas nos. No son decisiones inocuas, no es algo más, no es algo que no tenga importancia. Eso condiciona o futuro, naturalmente, desde el punto de vista social, también, en el caso de nuestro país, de autogobierno. Porque también con esta Constitución, o con esta reforma de la Constitución, pretenden, en fin, más una vez, por si no llegar a Cascaixas, por si no llegar a con otras muchas actuaciones, impedir cualquier posibilidad de política, entre comillas, mínimamente autónoma por parte de un gobierno de alguna de las naciones o de los territorios de este Estado, ¿no? Por tanto, no nos parece que, ya digo, que una reforma absolutamente inaceptable, de una gravedad extraordinaria y, desde luego, volvemos a insistir, no soy antidemocrática porque no, ni siquiera sometan a referéndum esta decisión, sino porque más grave que eso es que esta reforma está imposta por poderes no democráticos. Dende o capital financiero, o Banco Central Europeo, o a Emperatriz Merkel. Y cuando acaban asumiendo las fuerzas políticas que no se gobierna en función del pueblo, sino en función de poderes antidemocráticos, cualquiera de vos puede saber a qué nos conduce este tipo de actuaciones. Por lo tanto, las fuerzas, desde luego, políticas, sociales, sindicales que estamos aquí, que voy a decir, efectivamente, representamos en Galicia a ese, por lo menos, parte de la sociedad que no está dispuesta a resignarse, que no está dispuesta a comulgar con ruedas de muiño y que, desde luego, cree que es necesario cambiar este rumbo absolutamente letal para la mayoría social o letal para nuestra nación. Aquí estamos, desde luego, dando un paso frente y, desde luego, diciendo y afirmando que sí es necesario, y si es posible, poner en pie una alternativa que cambie el rumbo que llevan las cosas. Yo no quiero ser agoreiro de nada, pero por decirlo de alguna manera, como sigan así, a crisis do capital de 1929 vaya a quedar en anécdota. Están sentando las bases, y o gallá no sea así, pero desde luego de una catástrofe que pueda alcanzar proporciones bíblicas. Bueno, cuanto antes empecemos a intentar variar el rumbo, mejor será. Porque yo tengo que decirlo con sinceridad, yo nunca acredité en el modelo neoliberal. Y por mí, que si viniera abajo, no me causaría ningún problema. Pero sí me causa que vir abajo ese modelo leve por diante, desde luego, a millones y millones y millones de personas que pagarán las consecuencias. Ya se están pagando, pero pueden las pagar más de un modelo absolutamente irracional. Irracional. Que efectivamente al final, como todos algunos decíamos hay mucho tiempo, pues acaba donde acaba, porque por decirlo de alguna manera, empecemos a recuperar algún principio. La riqueza crea el trabajo. O trabajo. No el rentista, por muy rentista que sea a nivel, en fin, de multimillonario. Hay que empezar a cambiar los valores.
Bueno, pues a eso, dende logo que estamos aquí, estamos dispostos, non?